Ok, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro café. Yo por aquí ya lo tengo. Ya lo preparé. Sin azúcar, solamente el café amargo. Les voy a comentar. Lo que vamos a hacer con el café es que las galletas que vayamos a hacer, las soletas o lengua de gato, se van a remojar por el café. Solamente la vamos a pasar por el café para que absorba el sabor del café, ¿no? Mucha gente lo que hace en variaciones de la receta es que le pone licor de café o le pone licor de amaretto. De otro tipo de alcohol para que sepa como envinado, pero ya ahí es a su consideración, a su criterio, si les gusta así o no. Yo lo voy a hacer nada más con café. Sale. Ok, ya tenemos listo el café. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a separar 5 claras de las yemas. Ok, vamos a separarlas porque vamos a utilizarlas por separado. A las claras le vamos a poner 125 gramos de azúcar. 125 gramos de azúcar. Empezamos a batir. Una vez ya batida la clara con el azúcar, vamos a batir la yema con el azúcar a punto de letra. Ok, una vez que ya están las dos, vamos a revolverlas. Vamos a juntarlas. Y con la ayuda de una palita vamos a... vamos a revolverlas. Vamos a pesar 100 gramos de harina. Vamos a pesar 100 gramos de harina. Yo ya los tengo acá. Lo vamos a poner en nuestra mezcla, pero en tres partes. Con un colador. En tres partes. Le ponemos un poco, la cernimos y volvemos a batir. Batimos bien. Pesamos 100 gramos de harina. 100, ok. Y lo vamos a vertir, lo vamos a vaciar dentro de nuestra mezcla, pero en tres partes. Ok. Los 100 gramos de harina. Sí, lo que estaba llegando. Muy bien. Con un colador, vamos a cernirlo en tres partes. Esta es la segunda parte para mí. Para mí también. Ok, y volvemos a batir. Tiene que quedar una consistencia
cremosa, bastante, bastante cremosa. Hay que tener preparada una charola con papel encerado. Ahorita vamos a hacer, con esto vamos a hacer las galletitas. Estas son las soletas o lengua de gato, dedo de dama. Ya tenemos una charola lista con papel encerado. También tengan a la mano su duya con su manga. Vamos a poner la última parte. Bueno, para mí es la última parte. Listo. Cremosito, cremosito. Vamos a esperar a todos. ¿Ya están todas? Ok. Ya que le revolvieron todos los 100 gramos de harina, ahora le vamos a poner un chorrito de vainilla o una cucharada o una tapita, como ustedes miran. Un chorrito de vainilla. Y volvemos a mezclar. Tengo clase. Ok. Ya le agregamos la vainilla, yo ya se la puse. Un chorrito o una tapita o una cucharada. Ok. Bueno, la mía ya está. Lo que vamos a hacer, vamos a tomar nuestra manga. Y vamos a vertir. Metemos nuestra mezcla. ¿Se me van siguiendo? Solo son pequeñas líneas. No como... veo. Ahí se ve. No. No se ve. No se ve.
Espérame. Mira. Okay. Solo son pequeñas líneas, como de 10 centímetros. Gruesas como ustedes quieran hacerlas. Pues no crea que yo tengo buen pulso también, ¿eh? Tengo un pulso medio como de maraquero, yo creo. Mande. Ok. Vamos a calentar el horno a 180 grados. Vamos a dejar de 10 a 15 minutos. O cuando vean que ya están cafecitas, ya las sacan. Sí, de azúcar regular vamos a pesar 50 gramos. Ok. Ya la tenemos por acá. Ahora vamos a separar 4 yemas de 4 claras. Y vamos a utilizar primero las yemas. Okay. Aquí tengo las yemas, aquí tengo el azúcar. Son 50 gramos de azúcar. Y vamos a batir. Una vez que ya esté nuestras yemas con el azúcar un poco espeso, vamos a agregar una parte del queso. Vamos a agregar la mitad del queso. Se lo vamos a agregar todo, pero poco a poco. Vamos a agregar la otra parte, la otra mitad. Galletas, pero no me despega también. No, déjalas que se sequen, que se enfríen. ¿Ya estoy ya la saco? Si ya están cafecitas de arriba, ya. Yo ya saqué una charola, me falta la otra. Si ya integraron todo el queso, entonces vamos a batir las otras 4 las claras con otros 50 gramos de azúcar. ¿Se acuerdan que eran 100 gramos para esta receta? Utilizamos 50. Mande. Separado, separado. Ahora vamos Separado a batir las claras. claras con el azúcar, los otros 50 gramos de azúcar. Las claras con los 50 gramos de azúcar. Aparte. Separado. Sí. Yo ya estoy revolviendo aquí mis claras con mi queso. Y que no se quede fácil, pues. Tiene que dar un poco.
Ok, esto funciona así, mire. Yo voy a emplatar aquí, pero si lo hacen para vender, agarran los, ¿cómo le llaman? Los domos. Los domos. Agarran los domos chiquitos y ahí emplatan el domo para que no se compliquen. Yo voy a emplatar aquí porque no lo voy a ocupar para vender. Lo que vamos a hacer para emplatar, presten atención. Ya revolvieron aquí el queso con las claras. Vamos a embarrar una camita de nuestro. Vamos a embarrar una camita de nuestra mezcla. Ok, miren, así. Una camita nada más. Y empezamos a poner nuestras galletas. Vamos a mojarlas en el café. Ya me estaba olvidando. Nada más mojadas, ¿sí? No vayan a dejarlas ahí. Pasadas. Nada más pasadas. Exactamente. ¿Ya ven qué fácil es? ¿Después de despegar las galletas? No. Sí, sí, cuando despeguemos las galletas, ya veremos que sí. Yo apenas llevo 5 papeles. Ahorita al final. ¿Ya probamos las galletas así solas? Bien ricas. Prueben las galletas. Sí, están muy ricas. Sí, saben bien. Con suficiente. Sí, van a quedar como, van a quedar como. Van a quedar como 3 camas. Vení, aquí está el lío. Mande. Primero queso al fondo y luego la galleta. Mande. ¿Aquí arriba donde le vamos a poner la cocoa o la cocoa? La cocoa al final. Ah,
arriba con una con un colador, le pones a cocoa y se la coloreas arriba. Entonces la cocoa solamente arriba. La cocoa va arriba. Solamente arriba. Sí, es al final. Ok, la última capa va a ser de queso o de galletas. De Porque a mí me queso. hacen las mismas las galletas. De queso. Ok. Terminan con queso, terminan con queso. Le voy a explicar. Hay quienes le ponen azúcar glasa arriba a las galletas y así las emplatan. Sí, pero se me hace que ya es mucho dulce, pero no sé ustedes, yo casi no como. Ajá, si dan cuenta, yo no utilicé no utilicé el azúcar glass. Bueno, ahí está, apenas y me alcanzó. Me quedó así, mire. Después de que le ponen el. Ándale, perfecto. Muy bien, Leida. Así. Ahora mételo al refri 1 hora. Para que se endurezca. No, al refri. Es que en el congel se te va a endurecer todo. Vamos. Está muy grande. La cocoa. Polvoreamos de cocoa. Así queda nuestro. ¿Ya terminaron? A ver, muy bien, Norma. Muy bien, Carla. Perfecto. Así queda el tiramisú, así me quedó a mí. Ahora hay que refrigerarlo por 1 hora para disfrutarlo.